Espérense, es que traigo un esguince. Traigo un esguince. ¿Cómo están? No saben el reto que fue llegar hasta acá, ponerme estas zapatillas. ¿Ya habrán llegado todos? ¿Ya? Nada de que no falte el güey, que ya voy para allá. Ya me estoy estacionando. Y tu cabrón era a las 9. Porque no falta, ¿no? Bueno, les explico, yo soy Mónica Escobedo. Me choca la impuntualidad. ¡Me choca! Yo soy muy puntual. Entonces, si yo veo que el flyer dice que es a las 9, yo bien creída llego a las 9. Y me choca porque nunca hay nadie ahí para constatar que yo sí llegué a tiempo, que yo sí llegué temprano. La otra vez llegó un show de comedia que decía a las 9, yo llego muy creída. Y te juro que nunca, nunca está listo nada, ¿no? Estaban los meseros así, ya sabes, fumando. Las sillas ahí todas sin poner. Llego y me voltearon a ver con cara de ¡y sí se la creyó! ¡Y ahora nos vamos a tener que apurar, chinga! Y yo así de ¿qué pedo? O sea, me choca llegar porque levanta la mano quien es puntual. Como verán, somos minoría. Como verán, somos minoría. ¿Sí o no, minoría de puntuales? ¿Sí o no, cuando llegas a un lugar puntual? Los lugares deberían de darnos, pues no sé, un trago de cortesía, una disculpa, algo. Por ejemplo, en la oficina, ¿no? Pon tú que pues una junta a las 9 de la mañana, tú te levantas temprano, tal, llegas a las 9, 9 y cuarto, empieza a llegar el que sigue, 9 y media, siguen llegando, y tú, proactivísima, por ahí de las 9:35, les dices, oigan, chavos, pues ¿cómo ven si le vamos adelantando? Y te hacen, por respeto, vamos a esperar a que llegue el último. Y tú no mames, por respeto. Y me choca la gente impuntual. Lo que más me caga de la gente impuntual, aparte de que pues, son retrasados, ¿no? O sea, lo que más me choca es que ¿cuándo has visto que el que llega tarde llegue preocupado, llegue? No. Se llegan hasta riendo. Se llegan riendo. ¿A poco no? La gente que llega a tercer llega diciendo pendejadas como no, pues tarde, pero sin sueño, ¿no? Ay, ¿sí, no? Llegan preguntando pendejadas como ay, ¿a poco no han empezado? Y así con su sonrisa de hiena, el pelo mojado. Y el pretexto más pendejo, y el pretexto más pendejo, y este sí pretexto sí es de retrasado, te lo juro. Llegan y dicen, ay, perdón, es que había mucho tráfico. Es que había mucho tráfico. Es que me pasé tarde y había mucho tráfico. Para mí así suena. La gente que pone eso de pretexto, digo, neta, cabrón. Ay, pero miren, no vamos a hacer corajes ahorita. Estamos de buena onda. Es día festivo. A huevos, mira. ¡Salud! ¡Ay! ¡Salud, chavos! Bueno, esto se llama Eres Valiente y habla de por qué escribo lo que escribo, por qué hablo de lo que hablo, de dónde viene y toda esa onda. Hace 6 años yo vivía en mi coche. Te lo juro, vivía en mi coche con todo lo que implica vivir en tu coche, o sea, trastes, ropa, una lámpara que no me dejaba poner bien el freno de mano, todas mis cosas ahí. Sí siguió yendo la muchacha, ¿no? Porque pues sí la ocupaba. Siguió yendo la muchacha. Te lo juro, ¿no? Mira, le daba unos trapazos al asiento porque siempre fue buena para sacudir. Entonces ahí sacudí el asiento, ya después le entró barrer y trapear, también se vale en un coche. Limpiaba la trapeza. Luego se puso de proactiva mi Micaela, y ya le ponía armorola a las llantas. Bien chida, ¿no? Bien chida, me iba a pagar las multas. Bien, todo muy bien, mira, digna. En mi coche, pero digna. Cuando más digna me sentía, yo me iba a estacionar a Polanco. Me estacionaba ahí en Polanco, ¿no? Sí, depende de si alcanzaba el parquímetro. Y si no, pues Iztapalapa, hija. Si no, pues me iba a estacionar a Iztapalapa. Y sí, estuvo gacho. Y todo esto empezó, qué cabrón, todo esto empezó porque 4 años antes yo soñaba con ser locutora. Mi sueño era ser locutora. Yo jugaba de niña a que era locutora de radio y que tenía mi programa y todo eso. Y entonces, para hacer mi sueño realidad, pues me metí a un curso de locución.
yo llevaba 10 minutos estudiando locución y de repente me habla un amigo, ¿no? Así de, ¿qué onda, Moni? Oye, fíjate que necesitamos una voz como la tuya, así ronquita, una voz fresca. Tú estás estudiando locución, ¿no? O sea, ya podrías, ¿no?, ser locutora. Y yo, ¡claro! ¡Ay, claro! O sea, obvio, claro, por supuesto, ¿no? Yo ya, una trayectoria. Sí, hago. No sé por qué estoy agarrando así el teléfono, debería de ser así, ¿no? Pero no sé por qué, será el cuernófono. No, y entonces, oye, sí, que no sé qué. Pues para no hacerles el cuento largo, ¡sas, culebra! Hago el casting y que me quedo, papá. Me quedé en el casting. Yo toda feliz. Y en el casting había grandes locutoras como Charo Fernández, por la cual pido un aplauso, por favor. Gracias, Charo. Gracias, Charo, por haber venido. Nah, no es cierto. ¿Cómo creen? No. Nah, no vino. ¿Cómo crees? Hubiera estado padre. Imagínate. ¿Qué haces? ¿Qué haces que sí llegaste aquí, Charo? Hubiera estado padre que viniera o que fuera al casting, ¿no? Cualquiera de las dos. No, pero bueno, pues total, mira, para no hacerte el cuento largo, total, que me quedo en una estación de radio. Ustedes, es una estación de radio que se llama Radio Ibero, que pertenece a la Universidad Iberoamericana, donde hay puro niño bien, donde hay puro niño que habla inglés desde los 3, 4 años, ¿sí o no? Todos hablan piquilín inglés, ¿no? Hay mucho de la Ibero. ¡Ay! Tranquilas, tranquilas porque, bueno. Pues total, me quedo de la voz de Radio Ibero. Primer día de trabajo, ¿no? Llego a la cabina y pues estar ahí era otro pedo, ¿no? El olor, las luces, el micrófono, alfombradito, pachoncito, todo. Yo, ¡ay! Me dan la hoja y yo, híjuelas, todo estaba en inglés. El nombre del grupo y la canción en inglés, todo estaba en inglés. Y entonces, pues yo así de... Y entonces me dice el productor, adelante, Moni. Y yo, claro que sí. Yo dije, ay, Diosito. Dije, ahorita los engaño que hablo inglés. Ahorita los voy a engañar. Y yo, Rapture, out of the races and onto the tracks. The tracks. Y del otro lado del vidrio, imagínate el productor así de... Muy bien, Moni, muy bien. Mira, danos otra de protección. Sobre todo para proteger a la Ibero de... danos otra toma. Y adelante, Moni. Y yo le digo, no, así como vengo fría. No, pues imagínate, yo egresada de la 3 veces heroica héroes de Nakosari. No, mi inglés estaba bien truncado. Y yo, Y me dice, y todavía me dice, dándome tips, bien buena onda, me dice, Moni, hazle más re, re, re. Como más re, re, re. O sea, habla mejor el inglés. Y yo, Rapture, out of the races, and onto the tries. Me corrieron. Suscríbete. 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 Suscríbete al canal de Comedy Central.